Muy buenas, compañeros y compañeras. Otra jornada aquí en la orilla. La orilla pisando arena. Hoy toca arena. Hemos venido a Playa de Vera. Y aquí veis el agua un poco picadita. Un poco de oleaje de lateral. Y nada, vamos a intentar machacar aquí todo lo que podamos. A ver si quiere salir algún bicho, algún pescaico, algo interesante, porque llevamos ya tiempo sin poder mostrar nada. Así que nada, os muestro el montaje que he hecho y vamos a lanzar. Espero sacar algo y poder mostrarlo por aquí. Ya llevo tiempo sin sacar pescado, pero ¿qué le vamos a hacer? La cosa es difícil, lo sabemos, pero se puede dar, así que seguimos insistiendo y volviendo aquí a la orilla. Así que nada, un saludo, gente, suscribiros si no estáis suscritos, darle like, comentar. Si comentáis, sabemos quién nos comenta, podemos interactuar. Y nada, vamos a ello, gente. Bueno, amigos, pues aquí tenemos las cañas. Normalmente siempre llevo lo mismo, 0,20 con la cola de rata. En esta ocasión pescamos con las perlas, ahora las separaré. Plomo de oliva, lo que pasa, manchado de arena, que he cambiado los hilos, le he pegado un lance para que se hidrataran. Plomo de oliva. Y en esta llevamos una gameta del 37, no muy larga, porque hay un poco de mar de fondo, con una americana. La otra, el mismo sistema, todo igual, con un manojito de galerica, vivas por supuesto. Así que nada, ahí lo tenemos. Vamos a ver si lanzamos y empezamos a darle caña aquí a la playa. Una, la de la americana, la he lanzado todo lo que he podido, y la galera a unos 30-40 metros, a ver qué es lo que se da por ahí. Iremos moviendo la durante la noche y a ver si quiere darse algo y mostrarlo por aquí.
Bueno, gente, primera buena herrerita a la americana lejos. Así que nada, vamos a seguir. Ya llevamos algo. Vamos a librar bolo con la americana lejos. Ay. Nada, al poco llega herrerita. Ahora tenéis, gente. Bueno, amigos, pues el cebo, que se me ha echado la noche encima y no me ha dado tiempo ni a grabar mientras montaba y tal. Por esto lo que llevamos, una cajica de cangrejo que me sobraron de hace 2 o 3 semanas, de la última pesquera, los mantengo vivos. 4 cajas de rosca, ahí está, está enterradica, lo que pasa no quiero tocarla mucho, está toda enterrada. Rosca exquisita, muy buena. Americana. Escucha, qué americanas. Escucha. Qué pedazo americana. Llevamos 2 cajas. Esta y otra ahí. 2 cajicas de americana. Y unas galericas. Ahí las veis. Y una galerita. Pues nada, ahora mismo me traerán también 2 titas de palangre, que tiene el compañero, se las encargué a él. Y con esto vamos a machacar 4 de rosca, 2 de americana, la galerita, el cangrejo y las titas de palangre. Pues nada, y ahí tenemos las cañas, están pescando. Vamos a ver si se quiere dar algo. Cebo, no nos va a faltar. Así que nada, gente, seguimos. Nada, gente, anzuelo limpio, vamos a carnar otra vez.
Bueno, gente, pues hoy tenemos un invitado especial. Vamos a verlo. ¿Quién tenemos por aquí? Aquí tenemos a un invitado especial. ¿Qué pasa, compañero? Aquí estamos con Antoñico, que ya era hora. ¿Quién eres y cómo se llama usted? Yo, José, Surcasti la Dorada Almería. Ahí lo tenemos, gente. Llevaba tiempo intentando quedar con él y ya por fin he quedado con él. Por fin nos vemos, nos conocemos después de cuatro años. Por lo menos 2 años. ¿Dos años? Sí. Después de 2 años, aquí todos los días hablamos y nos lo pasamos en grande, está claro. Parece que nos conocemos de toda la vida. Aparte que no nos verá, esta gente no nos verá. Es verdad, lo siento. No, yo también la llevaba encendida, pero bueno. Gente, por aquí lo tenéis. Máquina sacando dorada, a ver si me enseña. Porque... No, chile, tengo que mojar la oreja. Vamos a ver. Tenía ya muchas ganas de conocer a mi Antoñico. Si entre los dos podemos enseñaros algún pescadico en condiciones. A ver si es verdad. Nada, gente. Lo importante es que estamos aquí, ya nos conocemos. Acaba de llegar, voy a dejarlo montar. Y seguimos, ya está. Mira, no me deja. Está en el lío. Venga, gente. Un abrazo. Ya la voy a preparar para el gordo.
grande. Una lástima, porque están tocando bastante, pero no salen las grandes. Así que nada, vamos a seguir machacando, están tocando. A ver si quieren entrar en la grama. A ver, ¿ya va? Vamos a ver el compañero Germán. ¡Vamos, Germán! ¡Estrénate! Pero, ¿llevar algo? ¿Notar algo? ¿Notar el fondo? ¿Notar el fondo? ¿La arenilla? ¿Notar la arenilla? Rafael. Venga, vamos, Germán, vamos ahí. Dale duro. ¿Llevas cruzado? ¿Has visto cómo temblaba la puntilla? Vamos a ver. Hostia, qué ventolera se ha montado ahora. A ver si es que has dicho tú que no. Y tu mujer que hacía bien, tú que no, mira. Anda, toma. Venga, que ya viene por la ola. ¿Qué viene por ahí, Germán? ¡El plomo! ¡Germán! ¡Oh! ¡Nos ha engañado otra vez! ¡Madre! ¡No la he engañado! Hermano, tienes aquí todo levantado. Bueno. ¡Venga! Sí, esperando aquí con toda la emoción. Le han dado un picotazo a bajar péndulo, pero no se ha querido clavar. Voy a carnar de nuevo, vamos a carnar y seguimos.
Bueno, gente, otra picadita. Gente, ahora toca una obladita. Vamos a ver si quieren darse porque están la actividad un poco paradilla. Vamos a ver. Bueno, Raulillo, no sales más grande. Raúl, la orilla es un casi en Cádiz. No sales más grandes por ahora, pero bueno, que sepas que me acuerdo de ti. Así que nada, vamos a seguir. Nada, gente, se comen el cebo y no se pillan. A ver si ahora está para el aire, podemos lanzar bien. Tenemos bastante racha, para el aire, se mueve. A ver, vamos a carnar y lanzamos.
no habéis visto, porque el niño se ha quedado algo azul. ¿Eh? El niño se ha quedado algo azul, ¿no? No. ¿Notar algo? ¿Nada? Ah, te han sacado el cebo del anzuelo. Bueno, compañeros, aquí hemos tenido la picada. Han sacado toda la trinchera, han destrozado. Pero no ha llegado a engancharse. Venga, vamos a meterle cebo nuevo o la lanzamos otra vez. Amigos, ya lleva una hora la rosca en el agua. Me parece ser que nos han colocado otra red enfrente y no entra el pescado. Ya cuando habíamos venido ya habían redes, pero hace un rato hemos visto otro barco y creo que nos han colocado otra. No hay manera de sacar ya una rasca. Así que nada, va con la misma carnada para adentro.
Vamos a comprobar la otra. ¿Tenía o no? Venga, que voy a sacar yo la dorada. Bueno, pues aquí sí que parece que se han comido la galera. Vamos a meter otra. Voy a seguir. Pues nada, vamos a carnar y seguimos. Bueno, aquí hemos tenido una picada que ha tenido Antonio brutal. Ha salido el detector de picada volando. ¿Lo llevas, no? Brutal. Ha sido una picada brutal. No, tú tranquilo, Antonio. Dios, qué picado un nene. Pensaba que había sido Germán que me lo había picado. Pues ya picado, pero picado un picado. ¿Pesa o qué? Venga, venga, voy para allá para la orilla, Antonio. Vaya Herrera, Herrera. Vaya Herrero. Vaya Herrero, nene. Vaya Herrero. Sí, señor. Coge el Antoñico. ¡Ay! ¡Ay, que me mojo, que me mojo, que me mojo! Coge el Antonio que se te ve ahí. ¡Ay, va! ¡Qué picadón la metida! ¡Dios, pero picadón, nene! ¡Carrete! ¡Pero picadón! ¡Ahí va! ¡Págate la luz, Antonio! ¡Ahí va! Señores, una picada después de mucho. Mucho tiempo aquí esperando la picada por una picadita de una bonita herrera. Así que nada, por lo menos algo era algo. Ya se va viendo a ver si quieren entrar más gordicas. Bien nombre. Y nada, se la voy a dedicar aquí al compañero José de la Dorada Almería. Hola ahí. Y a los compañeros del grupo de WhatsApp. Ahí la tenéis, gente. ¿Corto, Antonio? Thank you.
bueno, amigos, pues ya habéis visto, pensaba que llevaba algo, me he puesto a grabar, sacamos una bonita herrera, el compañero José también ha sacado algún pescadico, el compañero Germán ha sacado un condrio. Bueno, aquí estamos machacando, ya es bastante tarde, creo que son las 4, 4 y media. Nada, seguimos. Así que nada, a ver si quiere darse alguna capturita un poco más interesante y alegrarnos la noche. Estamos pasando bastante fresco, aunque ahora hemos tenido una tregua de aire. Y nada, vamos a seguir. Gente, otra picada. Porque mismo está que no hace aire nada, que viene una racha y se pone aquí quieto, se lleva las sombrillas, se lo lleva todo. Seguimos machacando, a ver si la van a meter, quiere salir algo. Bueno, compañeros, pues ya estamos recogiendo, me queda 20 minutos sacar las cañas. Si saliera algo os lo muestro, pero por el momento aquí termina la jornada. Día con compañero José, el de la Dorada Almería, compañero del subcasting El Dorado, por allí más compañeros. Nada, hemos hecho todo lo posible, pero las redes
como es previsto en esta playa. El compañero, qué grande. Aquí lo tenemos. Hemos pasado una noche de lujo. Nos han fastidiado las redes, ¿verdad? Es lo malo que hemos tenido. Bueno, nos han dejado un hueco hasta poco más de las 3:30, 4 sí. Así. Pasó otro barco y tapó el hueco que quedaba y poco más. Pero bueno, sí. Lo importante es la convivencia que hemos tenido, que lo hemos pasado de lujo. Me llevo un gran amigo, porque la verdad es un tío, tanto es como la familia, de calidad. Y eso es lo que vale. Nada, nos volveremos a ver seguro, sí, hombre, en por otra... supuesto que sí. Y nada, gente, Surfcasting La Dorada Almería. Para el que no lo conozca, que se pase por su canal. Y nada, y que lo apoye también. Un abrazo a todos. Pues nada, gente, nos despedimos. Hasta el próximo vídeo. Graba bien la camarilla esta, ¿eh?